tardes, estimados suscriptores del canal Zoe Ayudando Familias. Nos encontramos en la Plaza del Descombro, aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa. Ahorita venimos a hacer unas tomas acá a la iglesia católica de aquí de la comunidad, del barrio del Descombro, aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa, donde ustedes van a ser testigos de la instalación del cielo falso de la iglesia. Ahorita haciéndoles unas tomas para esas personas que tienen años de no venir acá a la comunidad. Pueden ver ustedes la iglesia católica, su fachada y la parte frontal, ¿verdad?, de la misma. Por acá andan unos muchachos que andan jugando fútbol. Andan disfrutando, aprovechando a mandarle estas tomas. Aquí está el barrio El Descombro de la comunidad de Nuevo Jalapa, aquí en el departamento de Santa Bárbara. Sin más preámbulo, vamos a entrar para que ustedes puedan ver el proyecto que se construyó a raíz de la gestión que hizo el Comité Pro Construcción del Cielo Falso. Ahorita acá pues nos encontramos con Tiburcio, que es el... Tiburcio, ¿qué función tiene usted aquí en la iglesia? Yo soy mayordomo aquí. El mayordomo de la iglesia. Sí. Muy bien, ya hicimos un paneo de parte de la parte frontal de la iglesia. Sí. Y ahorita pues vamos a escuchar a Tiburcio, ¿verdad? Palabras de agradecimiento a todas esas personas que dijeron presente para la construcción del cielo falso de la iglesia católica. Sí, muy agradecido, va, porque este era un sueño que teníamos allí en Deya Díaz y no podíamos, va, pero gracias a Dios, con la ayuda de todas las personas, se ha logrado, y aquí está la muestra de lo que se ha hecho. Excelente. Gracias a todas las personas que colaboraron y tuvieron esa confianza de tal vez en confiar en uno. Totalmente. Con la cuestión de lo económico, del dinero. Sí. Porque mucha gente tal vez saben que uno es una persona honrada, de que no va a malgastar lo que no es de uno. Así esto es. Lo que ha caído aquí está la obra. Esta es una obra que costó malamente unos 83,000 lempiras, y solo lo que es el cielo falso, el alumbrado por aparte. Ajá. Anda como en unos 12,000 lempiras, porque se cambió todo el alambrado, no se le puso nuevo, se puso una caja de Belcher aquí nueva. Ajá. Todo eso implicó costo, ¿verdad? Exacto. Sí. Tiburcio, usted me comentaba al inicio que para ustedes era, en un principio, lo miraban como imposible, ¿verdad? Imposible, sí, por la pobreza de la comunidad, ¿va? De que usted sabe de que en una celebración aquí que la gente aporta, tal vez no pasa de conseguir 100 lempiras, y usted sabe que una obra esta es de bastante dinero. Necesita bastante recursos. Pero gracias a Dios, como le digo, sabiendo administrar las cosas, todo se logra. Muy bien. Ahorita vamos a hacerle las tomas para que ustedes puedan ver la evidencia de la construcción de este proyecto, que está al 100% construido. Ahí pueden ver ustedes totalmente ejecutado el proyecto del cielo falso. Gracias a Dios y gracias a cada una de esas personas que dijeron presente con un lempira, con 50 lempiras, 100 lempiras, 20 lempiras, $50, porque mucha gente de fuera del país también colaboró, ¿verdad? Sí. De diferentes lugares del país. Vamos a caminar un poco para el fondo, donde ustedes pueden ver lo hermoso que se ve ya la iglesia con el cielo falso ya instalado. Este es un material nuevo, ¿verdad? Sí. Es contra el agua, allí le puede caer agua encima y no le pasa nada. Ahorita tiene una cruz muy bonita por acá que instalaron, y pues faltó la línea de luces. Sí, una cinta, donde ustedes pueden ver que quedó muy creativo, era muy bonito el trabajo acá. Y ahí al fondo pueden ver lo que es el altar. Aquí tiene un estilo diferente, lo que es el cielo falso, ¿verdad? Sí, pueden ver ustedes, sí, que se tiene una hendidura por el estilo que tiene, el diseño que tiene el altar, ¿verdad? Sí. Ya pueden ver, este altar es antiguo, sí, también, ¿verdad? Por ahí vamos a,
a presentar otro video para hacer la gestión y poder mejorar lo que es el altar de la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos esos hermanos que están diciendo presente para mejorar la infraestructura de la Casa de Dios aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa.